El Burgos continúa con su preparación de cara al inicio liguero. En lo que a la actualidad del cuadro albinegro se refiere, hoy conocíamos que varios clubes de segunda y segunda B se han interesado en el cancerbero argentino Martín Ivancic. Por ello, desde el club burgalés se han planteado contratar al arquero para cederlo posteriormente. De todas formas, esta decisión no se tomará antes del 18 de agosto. Nos han preguntado varios equipos por la situación de Martín, a ver qué íbamos a hacer, y bueno, pues ya en su momento le comentamos a Martín y a la junta directiva y al presidente que en principio se iba a quedar hasta el día 18, que iba a estar haciendo la pretemporada y los partidos amistosos que tenemos hasta ese día, y que luego a partir de esa fecha pues decidiríamos un poco, yo le emitiría un informe deportivo al club y luego ya el club tomaría una decisión sobre su incorporación o sobre su fichaje y su cesión o sobre, bueno, pues dejarle ir a otro equipo, ¿no? En el capítulo de lesionados, la actualidad pasa por la lesión de Álvaro Herrero. El lateral zurdo sufre una contractura y tardará no menos de una semana en recuperarse. El cuerpo técnico no quiere arriesgar. Contra el Mirandés no le vamos a forzar, y bueno, él ya empezará a entrenar a partir de hoy, y bueno, si acaso el domingo, si viéramos que no tiene ninguna molestia y el domingo pudiera participar unos minutos contra el Palencia, lo haríamos, y si no, ya esperaríamos a la Cultural. Otro lesionado que se incorporará en breve a la disciplina del grupo será el central extremeño Jonathan Castro, recientemente operado de su maltrecho hombro. Viaja a Valladolid a que le quiten los puntos y le vuelva a ver el doctor Lomo, que es el doctor que le operó, y a partir de la semana que viene, el lunes, ya se reincorpora a los entrenamientos y empezará a hacer determinadas cosas, carrera continua y potenciación en gimnasio de la articulación, y bueno, esperemos que poco a poco ya vaya reincorporándose a la disciplina de los entrenamientos. Mañana el Burgos jugará en el plantío contra el Mirandés, un partido correspondiente a la Copa de Castilla y León. Si los de Tornadijo lograran batir al cuadro rojillo, pasarían a la siguiente ronda de la competición.